Bueno, tenemos que apostarle a la educación desde los jóvenes porque consideramos que es una voz sumamente relevante, no solamente en procesos para incidir a que existan transformaciones, para incidir en políticas públicas, sino porque ellos son los principales beneficiarios del sistema y del proceso educativo más allá de las aulas. Son quienes conectan a la familia, con el colegio, con la sociedad. Y realmente es una población que tiene que ser escuchada y que generalmente en los procesos o muy técnicos o académicos o de construcción de políticas no vemos la participación de los jóvenes de manera participativa, incluyente. Se diseñan fórmulas y programas sin tener en cuenta su voz, se abordan problemáticas sin ir a las causas de ellas y en los jóvenes hay muchas respuestas, pero también Colombia tiene una generación de jóvenes emprendedores en todo el país que ya están adelantando iniciativas de educación desde la promoción o desde el emprendimiento educativo y realmente los jóvenes son una población que necesita ser escuchado y que tiene muchísimo que aportar. Precisamente queremos hacer sostenible el movimiento empoderando a los jóvenes para que participen en los debates y en la construcción de una mejor educación para su ciudad, pero con información relevante para que se involucren desde la universidad, desde los colegios, desde la ciudad. Y el reto grande de todos por la educación es convertirse en unos potenciadores como por cada ciudad de las que tenemos intervención, para generar capacidad instalada, para generar fortalecimiento de capital humano en la población de los jóvenes y que ellos cada vez sean quienes más se apropian de las propuestas, del discurso y de la promoción de una educación incluyente y para el cierre de brechas.